Bueno, Corillo, estamos aquí en vivo, otro jueves más de One Show Movie Podcast. Eh, estamos un poquito, <laughs> de, falta el tercer mosquetero, falta y estamos un poquito estrogoleando aquí con lo del live, porque usualmente cuando lo grabamos digital, pues quien maneja todo esto realmente pues, es el señor Mac. Este, y él está pues, allá en Japón de vacaciones, que espero que la esté pasando súper bien. Creo que ya son como las 6 de la mañana, ya, 5 de la mañana, no sé. 13 horas de diferencia. Pero, anyway, el punto es que estamos aquí siendo presentes, sin, sin intro, no, estamos en, en live en Facebook, no en YouTube, estamos al careto, pero fíjate, es que estamos aquí siendo presentes como siempre. Este, y pues me siempre me acompaña según Alexandra, según Alexandra. Yo no sé por qué, ya yo me acostumbré, en vez de decir Alexandra, digo ahora según Alexandra, como que, ah, sí, ese es mi pana, según Alexandra. Diablo. <laughs> Según como me dice Google aquí, porque aquí mi cuenta de Google está registrada según Alexandra y yo le digo hello Google y ella me dice hello según... <laughs> es pri primer y nombre, segundo. Seg eh, segundo nombre de Y es el lo Anormal. Oh, maldita Google. So, ya, yeah, estamos aquí en vivo. ¿Cómo estamos? ¿A recuerden seguirnos. Estamos a lo tradicional directito en Facebook. Pero no, está no sabemos lo que estamos haciendo. Así que comparte, like y share. No sé, rié la voz. Estamos aquí al garete. Mira, no tenemos ni background. Estamos con el tradicional de, de streamer. <laughs> <laughs> no, en verdad es que no tengo nada de los elementos del podcast, los tengo en la computadora, los tengo en la laptop, están todos en el estudio de ella uh, ¿y en pago, no te quisiste mover. Déjame darme eh, tres tragos, déjame darme tres tragos. Para que se te pase, ¿verdad? para que se te pase. Sí, sí, para pa tener de qué hablar contigo y pelear, porque... Mira, este, antes de todo lo que vimos en la semana, no podemos decir absolutamente nada todavía hasta el 9, nos dijeron, pero este, sí podemos decir que vimos la película Hoy Era Sonaba en el Caribe. Y lo único que yo voy a decir es que estoy contento. Yo por lo menos estoy contento y, y, y estoy contento en general con la industria de cine y con, con estos todos estos nuevos talentos y todos estos nuevos cineastas y, y verlos a ellos, que sea, ver a ellos cumplir estos trabajos, de verdad, me, 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 me hace muy feliz. So, so, eh, la semana que viene, pues, podemos hablarle más detallitos de la película, este pero sí, era hace una vez el Caribe que estrena el 12 de octubre en los cines en Puerto Rico, una película completamente 100% local. Este le puedo decir que es de un samurái boriwa, más No se puede decir la sinopsis porque ellos lo tienen en la página. Es un sí, está inspirada en el género de los samuráis y de los, Western. de los westerns, ajá, de las películas de los vaqueros estadounidenses sobre un jíbaro caribeño quien, a quien le arrebatan la esposa y él va en un trayecto largo para tratar de rescatarla. Como bueno, decirle, va caminando, como decirle, le evitaron a Mayagüez por el bosque. ¿Tú crees? ¿Tú crees que fue tan largo la trayectoria? <laughs> no, Fíjate, no, no, me puse a pensar en eso. No, yo pensé, yo pensé en la trayectoria, yo pensé en la trayectoria. Es como si está en el bosque, pues dije, entonces será como de Dorado a Bayamón, que es la que hay, de Caguas a, a Plaza Las Américas, que es la que hay pues realmente que ni, ni se me ocurrió pensar en eso, porque para mí <laughs> ellos no están en Puerto Rico, para mí ellos no, ellos no lo, no, no, no bueno, de esto. sí, es verdad, es verdad es verdad, es verdad, Todavía no ya, vamos a ver. la semana que viene no vamos a ver. anyways, esta semana pues estrenó El Diablo, estrenó El Diablo en, en las salas de cine Alessandra no, no pudo verla by the way, aprovechaste la oportunidad de, de, la, de la película anterior y me engañaste esta vez <laughs> <laughs> yo sí, sí, voy por ahí, igual asiento. La cosa es que, lo miro a y le eché la culpa a él, completamente. Yo creo esto es totalmente tu culpa por, por estar cuestionando la vez pasada. Ella se aprovechó ahora. <laughs> y yo sí. riendo, me, riendo, me sola. Yo me pone, a huepa, quiero comer tacos por culpa tuya. ¿Por qué? ¿Por culpa de nosotros? Ah, porque hice un Q&A, por culpa mía yo creo que es, porque hice un Q&A ahí, estoy haciendo un QAN ahí en mi Instagram, porque como que llegaron un par de seguidores, y entonces... Perdón, eh, a diablo, Max. Perdón, perdón. <laughs> entonces, pues nada, alguien me preguntó que cuáles son mis restaurantes favoritos, y yo los mencioné, y uno de ellos es de tacos aquí en Cagua. Que si mm. quieren nos pueden auspici auspiciar en auspiciar. cualquier momento. La, la, la mordida nos pueden dar tacos gratis, en verdad. Están bienvenidos. Son los mejores tacos que yo he comido. Me encantan. Nice. Este, mira, pues vi el exorcista. No me gustó. No he escuchado cosas buenas. No he escuchado sí. ni una cosa buena de esta película. de la... yo no Escuché a Juanma esta mañana que no hablo tan mal de ella, pero tengo mi. mi pero mi yo le hice su reseña. Porque... Yo leí su reseña en el periódico y no no tiene nada que ver con lo que dijo en radio, pero está bien. ¿En serio? Digo, para mí para mí a lo mejor yo lo leí como más más del lado negativo. En radio se escuchó un poco más en el in between. Este, pero en por lo menos en la escrita se normal como la reacción normal que él puso, como que se vea que estaba hablando que no le gustó tampoco la película. ok, ok, ¿y tú, y tú? Pues mira, yo pienso. Este, una lo que hice fue reírme, la mayoría de la película. En serio, diablo. Este, este, sí, admito que tu, tuve dos, dos jump scares bien fucking heavy. Eh, o sea, fue como que, puñeta. Pero esta película, realmente, la original, yo lo único que me acuerdo, yo no me acuerdo de la original nunca haber hecho un jump scare. Era más el aspecto de la atmósfera, tú sabes, esta pendeja que es bien cómoda ver, porque tú dices, cabrón. Dentro de lo que es esta mierda de los fantasmas y todo este revolú, de, de, es como que tú ves en me vacila porque dice como, que, ah, ¿qué cagado? ¿Sabes o sea, que son mentiras? Pero dentro de ese género, si algo pudiera ser creíble, pues sería pues, eso de cuestión de la religión, ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda. Sí, el catolicismo es lo más que, que asusta a la gente. Que creen esas. Siempre me he preguntado si la gente como que musulmana, india, de otras religiones budista, de otras religiones, se sienten igual con ese tipo de película que nosotros. No buena... no. Yo me imaginaría que no, porque o sabes, como que totalmente distinto Adiós. ¿no, para ellos. Adiós. Adiós, espérate, mira, nos visitan desde Japón. ¡Ea! hey ¡Ey! 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 ¿Qué qué? ¿Qué ¡Ey! ¡Ey! No, ¡Ey! Eh, no, acabamos de llegar al hotel. <laughs> Saludos, ah. estoy 13 horas en el futuro, así que los no voy, voy a acostar un rato. Los quiero. Eh, sigan viendo películas. No. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántas horas de viaje fueron? Eh, como 14. Sí, tiene, ah, pero... tiene, tiene hasta la chiva de la U. Sí, se, la chiva llega hasta el tiempo en la mascarilla. No, no, tampoco claro. puedo hablar muy duro porque es una falta de respeto cultural. Así que eh, uy, los, viejos, <laughs> los quiero. Dale. Escribo ahorita. Bye. Wow, qué grata sorpresa. Este, bueno, pues eh, volviendo a lo del exorcista, re realmente pues, lo, o sea, mi, todo mi knowledge o todo lo que yo me acuerdo de, de la primera era ese aspecto de de, de esa atmósfera incómoda y, y, y bien bien rara y bien creepy, que tú, o sea, verlo como que, ah, es un crucifijo, o esa mierda, es como que, ah, es que incómodo, tú sabes. Y en esta se siente como un checklist de la primera, o sea, del original. Como que, ah, pues en la, en la original sale esto. Ah, pues hay que cubrir eso. Tiene que salir eso. ¿Entiendes? Como que se, yo sentía un checklist. Ah, ok, salió esto, ya lo, ya lo matamos. Salió esto, ya lo matamos. Salió esto, ya lo matamos. Sí, hay que darle pros por la actuación a las la nenas. Sí, de verdad, ella, brutal. Ellas lo hicieron súper brutal. Este, incluso también, por alguna razón, esta película tiene mucho más escenas de día que de noche. Sí, es algo raro. No sé, a mí realmente no me gustó para nada. Me quedo con el original, original. Este, pero siento que, como que va, le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy ¿Tú bien crees, esta Pacho, Es que todas las reacciones que han salido y las reseñas son fantásticas Yo siento que es una película que se carga por sí sola porque en, estamos en Halloween. El Exorcista, como que la gente va a decir: no hay más nada para ver, vamos para el cine a ver el Exorcista. Y incluso yo hoy en radio eh, dije exactamente lo que estoy diciendo aquí. Y aún así, Limari y Natalia dijeron, ah, no, no, no importa, la quiero ver, la quiero él la quiero ver. No importa, lo que, quiero verla como quiera. La voy a ver como quiera, la voy a ver. Pero eso de ir al cine a verla está como que un poco fuerte para mí. Yo puedo esperar. Lo, y lo que me interesaba era el personaje de la mamá. Ellen Burns, Burns, whatever, sí, y este... que, que regresa, y ya leí que, ella, que es fatal lo que hicieron con el personal de ella. Son... Sí, el arco de historia de ella no no, no no lo hicieron una buena mezcla, y, y, y déjame decirte, muchas personas, eso es la pregunta que muchas personas me habían hecho, o me han hecho, de que, como que ah, el personaje, la mamá, es la que hay, es interesante mezclarlo, mezclan bien, y realmente para mí no lo hicieron bien, para la que la trajeron no que todo el mundo ha dicho lo mismo, que la trajeron para nada, que fue una pérdida de tiempo. Lo que sí, otra cosa que sí vi interesante es que Linda, Linda Blair, la niña original, fue Ajá. asesora, fue asesora en esta película. No sale en la película, importante que sepan, no sale en la película, pero sí fue asesora para las niñas, para las niñas que salen. Que eso está cool. O sea, sí, sí, sí. Le, le puede dar como que sugerencias y, y las puede proteger de cierto modo que para el tiempo de ella no había, no, no existía también uh -huh. estamos hablando de una niña de 12 años que a los 12 años como los... Así te está metiendo una cruz Ajá. <laughs> o sea como que eso jamás pasaría en el 2023 jamás. E e y no pasa <laughs> no, no va, no va a pasar Mira, después, eh... gracias a actrices como ella Quiero aprovechar ahí, tenemos para la gente entrando a, al podcast. Aprovechar para decirle: Mira, no se olviden compartir el podcast, por favor, para que le llegue a más gente. Este sí, falta el otro mosquetero, está de viaje en Japón de vacaciones o este, está por allá vacilando. Eh, ahorita se dio la vuelta por ahí, pero por favor, de, compartan el podcast. Y si, si no se iba a Alexandra según Alexandra, sigan a Alexandra como según Alexandra y a mí en Atavic TV. Pues, este, otra cosa que odié de la película, esto fue lo más que detesté, de verdad, esto fue lo más que detesté. Te lo juro que parece una escena de, de Avengers. Te lo juro, te lo juro que parece. Es como que tú dices, oh, esto es como los Avengers del Exorcista. O sea, así fue como okay, que, ok, ok, es como que la unión, la unión de tantas figuras, como que, ok, la, la, los Avengers del Exorcista. Ok, cool. Ya este, es, yo lo odié, lo odié, lo odié, lo odié. Detesté eso, de verdad que. Y, la, y el sacerdote aquí es un cero a la izquierda, pero a la máxima expresión. Es mayor no sé ni por qué lo pusieron, de verdad. porque qué? Pues porque tenían que poner algo del, de, de la iglesia católica. Porque eso es un cero a la izquierda. Eso no. Eso, eso sale, sale bien poquito. Y por lo poquito que sale. De verdad, es como que no sé sí, el punto entonces de hacer el miel del exorcista así el exorcista es exact, es literalmente exorcista es la figura católica que uh -huh. hace el exorcismo ¿So, para qué ponerle el título entonces yo de verdad no entendí eso mira incluso incluso tanto que joden con lo del sacerdote y cuando él cuando tú dices Sobe, llegó está llegó la llegó el momento obviamente en la película, no, esto no es un spoiler, la gente sabe que va a haber un exorcismo en la película este, cuando llega ese ¿Qué? momento ¿qué qué? espérate, Angelo dijo, Angelo, Angelo dice, esto es un, un sacerdote ser... de la vida real ok, pues o sea, no, o sea, ¿él está diciendo eso o está como que diciendo sarcástico? no sé no sé, no sé. o sea, eh, como que diciendo como que los sacerdotes de la vida real no hacen un carajo pues, él, 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 después que llega el momento que es él llega y dice, ay mira este es que no me aprobaron el, el, el exorcismo. So, bye. <laughs> después, después vuelve, pero pasa algo. De, pero es, es, es como que algo que tú dices, como que luego what the fuck? Yo no sé, en verdad la película estaba hating. Estaba super hating. Diablo. Sacamos los aceleradores no sirven panas. <laughs> Exacto, eso fue lo que entendí, ¿viste? <laughs> este Mira, pe. Ahí. Y Ajá. yo te iba a decir, vamos a invitar a Ángelo, pero después lo vi que estaba en España y es como que, wow. Es que Esto, todo el mundo esto... estaba viviendo en el futuro y nosotros... Sí, acá... ese, ese, ese grupito allá siempre está de viaje. Sí, qué cojones. Yo pensé <laughs> que tú <laughs> acabas a... me... de volver de viaje, qué carajo. Yo pensé que ustedes me iban a decir algo, yo pensé que, bueno, como que, oye, loca, tú no, tú no dijiste nada. Bueno, no, en verdad no dijiste un carajo. Y te, tú literalmente... No me, nada, le... me levanté por la mañana, adiós. Ok, ok. Pero oye, pero oye, no, no, pero verá, aprovecho eso para decirte algo que te lo quería escribir, pero no te lo escribí, te, te lo quería decir, de verdad estaba bien pompeado que estaba allá, bien contento de esa oportunidad y, 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 que, te, y que te lo mereces, te lo merece eso y mucho más, tú sabes. So, qué bueno que pudiste tener esa, esa oportunidad. ¿Pudiste entrevistar a, a alguien o no? Entre, tuve entrevistas, pero como la huelga todavía continúa, ah, entrevisté que, un director y entonces yeah. para la otra película entrevisté este, gente de esceno, escenografía, el sound mixer y el y el diseñador de, de, moda, de moda, ¿no? Ok, de pero vestuario. para estar claro, tú, estabas, tú no estabas en el New York Film Festival, tú estabas en la apertura de, una, de un theater nuevo de Netflix en Nueva York. No, 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 estaba, okay. es, yo estaba en el New York Film Festival. Este, Lo que pasa es que el New York Film Festival abrió con una película de Netflix, que fue May December, que estrena en la plataforma en, en noviembre. So, la primera oh, okay. la película con la que abrieron fue esa. Este, ya tú fuiste, es más o menos como el, como el Festival de Mayagüe, pero aquí la diferencia es que hay, ellos hacen distintas películas en distintos teatros. So, ellos hacen oh, okay. muchos venues, pero todo es el, el Film Festival. Yeah, y bien interesante, ese festival no tiene premio, ellos no dan premio. Ellos como que... Es exposición. Es exposición, pero sí categorizan como que estas son las highlights, y estas son las mejores películas. Y dentro de ellas pues estaban las películas de Netflix. Y pues Netflix me invito para una película. Se supone que yo llegara a Puerto Rico el sábado. Este, pero alguien canceló para la, la próxima película que era maestro, y me dijeron esa misma mañana, me dijeron, mira, te podemos cambiar el vuelo para el martes. Diablo, y, qué duro. Si te quieres quedar, y yo, Patrick, no quería que yo me quedara. <risa> <aquí>. <risa> incógnito, incógnito. Incógnito no quería que yo me quedara y yo como que, y yo quería regresar ya también porque yo me fui para Costa Rica. Yo la semana pasada yo estuve como tres días. Sí, aquí pero, pero tú sabes también que esto era una oportunidad grandísima. Sí, yo sabía que me iba a arrepentir si me iba. Y yo dije, yo me quiero quedar. Y yo dije, si, si tú quieres, ven. Y él, y él pues está, dale, voy por ahí. Ya le he estado, ya le he estado en la página. Dándole, buqueando, pues, buqueando, buqueando. Y, pero yo le dije, claro, o sea, es como que él no está invitado a ninguna de las actividades que yo fui. So, él estuvo como que haciendo lo suyo y yo estaba haciendo lo mío. Sí, sí, <laughs> vamos a dormir juntos ya. Exacto, y cuidado porque yo llegaba Llegué. a las 11, 12 de la noche, porque ellos nos dan cena y nos llevan a uh -huh. sitios y qué sé yo. Está súper cool. Y de, honestamente yo pensaba que me iba a encontrar con gente de Puerto Rico allá. y no ¿Estabas tú y Félix? País. Félix llegó el domingo. Yo a mí me habían invitado para solamente el viernes y a él lo habían invitado solamente para la otra película. sea, so, él llegó ah, más pues, tarde. Bueno pues yo vi a creo que está de Cinemas Más Podcast a Alejandro Orengo, él está cubriendo el New York Film Festival por allá completo. Lo, vi ah eso estaba, está super cool. Sí él eso está cool. por allá este le, él me escribió le pregunté cómo que me como que y él me dijo que sí que él llevaba tiempo queriendo cubrir ese 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 festival y, y él está por allá todavía creo que está por allá si no me equivoco. Sí, la, la gente se, se alinea y hacen filas para, para estas películas. O sea, es como que estamos hablando de películas grandes. ¿Verdad que en, New... Cooper, sí, en ah. New York? en New York. Y Bradley Cooper estaba en la película del de maestro. Baby pero no podía el... hablar, ni nada. <laughs> Estaban de que literal hicieron como. Incognito, así, escondido. Él ten, no estaba escondido, pero sí tenía como que seguridad alrededor. Y entonces, al final de la película, hicieron un QA. Y este, él no podía hacer nada. Él estaba como que viendo a esa gente allá arriba hablar de él. Pero él no puede decir nada, no puede hacer sí, sí. nada. ¿Cómo que? Diablo. Sí. Y fíjate, pensé que iban a estar llegando un acuerdo, este, por si acaso, para que no sepan sí, de hombre. lo que nos lo que estamos hablando. Todavía nosotros, eh, o Alexandra, o, o, o miembros del CCA, del Critic Choice Association, todavía no pueden entrevistar a actores. Eh, porque todavía están en huelga aunque sí se ha dicho que están a punto de llegar a unos acuerdos y unas cuestiones pero este todavía no es este verdad el caso vamos a ver muchos proyectos se han atrasado por esto eh, y probablemente cosas que íbamos a ver el 2024 las vamos a ver en el 2025 este verdad hay que ver cómo, cómo corre la cosa mira Mike Haumann pone hueva, saludo hueva. Alejandro Orengo pone el NIF está súper nítido <laughs> Está cool, está cool Este, pues, sí, está cool Ahora he, he ido a Cines de aquí, eh, festivales de aquí Y un festival de allá so, Bueno, yo, yo, yo participé del festival No es lo mismo, obviamente, porque Estás acá remoto, pero eh, el, el trifecta este y, y me enviaron un Montón de películas O sea, eran como más de 30 películas No sabía qué hacer, de verdad Me volví un ocho es difícil, sí. Y, y la cosa es que ahora, como tú te metes en un festival de cine, eres como que parte de la base de datos, so, te llegan emails todos los días de un montón de indie films. Pero un montón, un montón, un montón. Este, y, y como que te pasan, se siguen llegando películas y películas y películas de distintos países, que eso está cool. Este sí. eh, eh, otra cosa, por fin terminé la serie de The Fall of the House of Usher. Esto sí es un buen horror. <laughs> A la madre está. Esta serie la terminé, me encantó muchísimo. De verdad, eh, eh, este tipo. Fl Fl Flinigan, ¿Cómo se pronuncia el nombre de Flanagan? Mike Flanagan. Flanagan, ok. Este tipo, para mí, él subió la vara en esta serie. Él, aunque el cast está espectacular, genial. este, este No sé, todos los elementos. Eh, visualmente, el vestuario, cómo se ha hecho todo, todo está genial, todo está cabrón. Me gustó un montón todo lo que vi. Desde que el primer episodio estaba súper into it, de verdad, está súper fucking into it. Y después de ver el segundo episodio, que para mí fue el más mind blowing, fue como que, ok, necesito que, by the way, este segundo episodio no me lo esperaba para nada, porque pensé que pues, iba a ver, yo iba a ver una serie que le iban a pasar cosas malas a, lo, a estos billonarios. So era como que, ok, I'm into it. Como que estoy, estoy puesto para ver cosas malas pasarle a estos es riquitillos. Pero, en el segundo episodio pasa algo tan caótico y tan fucking nasty que es como que, holy shit, cabrón, qué fucking acabo de ver, quiero seguir viendo esta mierda, cabrón. Y se pone caótica la serie, lo que le pasa a cada hijo está súper cabrón. Este, que pongo aquí? Default, dijo, está media floja, pero soy yo. <laughs> a ¿No mí te me gustó? Está gustando, yo voy por el 3 ¿y te gustó el segundo episodio? el final ¿Cómo que te, ah, no te puedo preguntar ¿cuál es el 2? es que no sé yo, el de, puedo okay, yo, el el, yo te puedo decir, decir el del party el del party, el del party. Pues, ah bueno, pues sí, sí me gustó me eso. gustan eso, me gustan esas series medias lentas y que no sea como que horror, como que in your face que no sea ah, como exacto, que horror demasiado exacto, obvio exacto, exacto que, que vaya y que, creciendo no, y, Manu, y déjame decirte, eh, me encanta el aspecto de que el protagonista sepa que tiene una enfermedad que le va a provocar ciertas cosas, que él está consciente de eso y aún así es como bien de sorpresa cada vez que le pasa algo, cada vez que él ve algo, eh, pasa algo. No, espérate, yo no sabía que él tenía una enfermedad. Lo dice el primer, en el segundo episodio, lo dice. o oh, no. Sí, él lo dice en el segundo episodio, él lo explica. De no. Sí, sí él el, lo explica. El, yo vi el segundo episodio dos veces. Él le dice el tipo, él le dice el tipo, él le dice, él le dice el nombre de, de algo. Y que es lo mismo que tenía la mamá. Y eso lo dice en el segundo episodio. Ah, ya lo no bueno, presta atención. Si eso es lo primero que tiene que decir para poder darte contexto de lo que carajo está pasando. Ok, ok. Ya lo ves, ya voy mal. Ok, tengo que volver incluso, a. Repetir. Incluso, incluso en el, en el segundo episodio, cuando el nena le está haciendo el pitch de la barra o sea Ajá. que él, tiene, él este, tiene esta cuestión de que él le da un loan a ellos para su primer negocio como quien dice pues él, ahí, él, él ya lo para esa escena él ya él lo había explicado porque él está diciendo que él está consciente de lo que él está viendo que sabe que no es real, pero como quiera lo jode bien cabrón tengo que verlo otra vez porque no me acuerdo Diablo. <laughs> tengo que empezar de 2 en adelante ahora, se si llama madre no, pero sí, a mí me está gustando Alejandro Adorengo, a mí me está gustando mucho. Realmente me está gustando, es que yo no creo que va a ser bien difícil superar la primera temporada, porque yo creo que la, la primera temporada, él tal vez la estaba escribiendo hace mil años, antes de, de que Netflix la recogiera y la produjeran y todo eso. Y entonces todas las demás series de él, de Mike Flanagan, fueron como que bien de corrida, como que, ah, escribe, escribe, saca, saca, saca. Y es como que pues, las no que... otras series van a tener el mismo tiempo que tuvo la primer, la, la primera temporada. No, yo pienso que debe acabarse ahí ya. O sea que deben de dejarla ahí ya. Pero es que todo, es que toda, ninguna tiene que ver con la otra. Esto es como American Horror Story. Cada season es su, es su propia cosa. Ah, okay, pero, ok, en verdad. Me confundí. Pensé que estabas diciendo como que, que, como que le van a hacer un segundo season a, a cada de las series. De no, él. no, no, no. Yo digo que como que sí, sí. todo... Ajá, sí, sí, sí. Que ninguna supera la, el primer, la primera serie que es el tiro. Porque ah. esa es la mejor. Esa es la mejor de todas. Y esa es la, la de dejé... una, pero, esa, esa la, la de Hugh House. Gama. Ah, ajá, exacto. Sí, exacto, esa misma. Y la de los vampiros estuvo súper cool, pero la primera, la primera estaba bien cabrón, está Estaba demasiado. Estaba demasiado. <laughs> no, no sé, es que el, la, la primera me tripeaba por lo de que tener, tener, tenía estos, estos, mini, estos mini fantasmas escondiditos por ahí y como que no sabían todo el tiempo realmente. Eso, eso me tripeaba. Este, Pero no, como que no sé, es que siento, no sé por qué carajo con esta conecté este más con la de The House of Usher. Siempre no sé hay si... fantasmas escondidos, esta tiene fantasmas escondidos. Sí, sí, desde el primer, sí, capítulo, desde, desde el primer siempre, capítulo. Sí, siempre hay un, por ejemplo, en esa puerta hay un fantasma. haber una carita así. Ajá, hay una cara <laughs> o algo ahí parado mientras ellos tienen una conversación ahí haciendo nada. Un fantasma Nacido. ahí parado. Eso, eso está cool, eso me gusta. Es la, ese primer eh, el capítulo cuando sale la mamá y dijo, ay papi, perdón, perdón, mala mía, yo pensé que tú estabas jodida ya. ya, ya no podemos hablar de esto, la gente no lo ha visto, pero está cool, me gusta. Veanla cuando salga, cuando sale, el viernes que viene. El jueves. Sale el 12 de octubre. Es? El día que sale era una vez el 12, el jueves que viene. Este el jueves. Porque es, sí. okay, Netflix tira las series Buenas, jueves, y las películas película. Buenas los viernes. Eso está cool. Mañana sí. sale Fair Play también. ¿Qué Fair Play? ¿Viste Fair Play? ¿No la pediste? No, no la no pedí Fair Play. Ah, chofer, Fair Play está bien cabrona. Fier, bien cabrona. O sea, y se lo estoy diciendo a todo el mundo porque en Netflix, el thumbnail, el postercito que ponen, te lo ponen como si. Y el trailer también, te lo ponen como si fuera algo erótico, como un suspense. Me va a pasar un... Bien, tú dices que me va a pasar bien on the ground, on the radar. Yo creo que si la gente se deja llevar por el trailer y el poster, sí. Es como que a menos que te estés buscando como que mucho sexo y mucho erotismo <laughs> no le vas a dar play, pero si le das play es mucho más que eso. I mean, es, es, son esta pareja que trabajan en una financiera y le dan un ascenso a ella y ella se convierte en la jefa de él y ahí empieza un mierdero, sabes, porque él se ve, él es bien progresivo, sabes como que yo te apoyo, te amo por tu inteligencia, pero cuando, él se, cuando ella se convierte en su jefa Ahí la, la dinámica va cambiando claro. como que poco a poco, poco a poco. Y entonces, eh, y todo empieza cu cuando le dan el ascenso a ella y ella está como, ella llega bien abochornada a casa, bien abochornada, como que ella no, no se atreve ni decirle a su novio que Él va a ser su jefa. Va a ser su jefa. Sí, y eso es algo como que bien, que pero, cualquiera pero, se puede relacionar. Pero y tú, poniéndote pues no en esos zapatos, ¿cómo tú te sentirías llegando a tu casa y decirle a Patrimera, este, voy a ser la nueva dueña de tu compañía donde tu trabajas? Está, está complicado. Porque tú sabes que incógnito es bien progresivo y él me apoya en <laughs> todo, y qué sé yo. Pero mira, ¿dónde está él? Entonces, hubo un momento. Vete un secreto. Hubo un momento en nuestras vidas, un corto tiempo en nuestras vidas, en que yo ganaba más que él. Y yo <laughs> sentía no, no, Yo no era jefa de él ni nada, estábamos en, en compañías distintas, pero yo sí ganaba más que él. Y ahí, y ahí yo sentí como que esa dinámica cambiar, como que él sentía que te, se tenía que como que poner las poner pilas, las pila, por ejemplo, para lo mío. Sí, exacto. Pero por eso que yo digo que en algún momento u otro, o sea, es como que uno siente ese cambio de dinámica, por más que el hombre sea progresivo. Pero, pero que realmente yo? eso es bien social, porque al final del día, de verdad... De, eso, eso es algo que se ha dictado a nosotros como hombres a la sociedad de acá ah, no tú tienes Ajá. que ganar más pero realmente entonces Will realmente o después que los dos aporten y sea algo in between entonces Will really se supone que no pero tradicionalmente tú sabes que si su, sabes como que si pasa algo por lo menos en una pareja tradicional en una relación tradicional la, el cambio de dinámica va a suceder Claro, y claro. más sabes como que más si trabajan juntos y ella entonces se convierte en como que le tiene que decir como que mira cabrón ponte las pilas es como que mira jodiste <laughs> te este reporte sí te tengo que votar, como que ahí está bien cabrón y entonces lo venden como algo erótico en el trailer porque sí porque tiene que ver sabes como que tiene que ver cómo afecta no solamente en el trabajo y la dinámica de la sí. relación pero cómo es la dinámica sexual también este porque eso le está trabajando a él en la cabeza es como que esta claro. cabrona es mi jefa ahora y ahora no se me, ni se me para imagínate <laughs> sí es como es como va cambiando todos los aspectos de la vida de él es como que todo va escalando y, escalando y escalando y escalando y escalando y está bien cabrona la película veanla Como la de el episodio este de Black Mirror, el, el de, el de, eh, ¿cómo se llama? El de, el de Joan, el que todo el mundo la, el que sale esta tipo, <laughs> Salma Hayek. Ah, no, pero eso, ¿qué tiene que ver? No, porque, porque el, el, el se lo de que no se le para y hay una escena donde el tipo va a tener sexo con ella y le dice, claro, todo el mundo va a ver esto, como que, o sea, yo voy a ser el tipo que no se le paró con Salma Hayek. Sí, como sí, que sí. Es bien mental, los hombres. En, por lo menos en esa, en esa categoría, los hombres son bien mentales y cualquier mierda les puede afectar. Como si yo supiera de eso. <risa> <risa> ah, bien, pero nosotros, los hombres, hablamos muchos temas de que son específicamente las mujeres opinando y no tenemos nada que opinar de esas mierdas. So. So, sí, está, está, está bien, cabrón. Mira, a... eh, te pidieron. Que si, si puedes este que pides tus tots de maestro mira yo puedo yo creo que ya puedo reseñarla porque esta película estrenó en Cannes de verdad que no leí los emails <laughs> bien yo, como que de los emails leí como que a dónde tenía que ir, a qué hora. Ya, donde dice review en barco rojo, de ahí para abajo no leí. Yo, como que para dónde voy, a qué hora tengo que estar, en <laughs> Eso por lo que leí. Anyway, pero yo creo que sí. Yo creo que por lo menos mi reaction, mira la película, honestamente, es de las mejores películas del, del año. este wow. hubo, Sí si no la mejor película del año, pero aún hay que ver What? lo que queda por estrenar, está bien cabrona. Y para hacer la segunda película de Bradley Cooper es más impresionante aún. Este cabrón le mete le mete a lo Cooper me gusta. Este, <laughs> sí, pero es su segunda película. Uh -huh y le mete como, como director y le mete como protagonista el maquillaje está cabroncísimo I mean hay una escena en que lo ponen viejo y tú ves un close up de lo de los pellejos guindando así de viejo es como que eso se ve real pero está bien cabrona hubo una cosa que no me gustó y no lo puedo dejar pasar por desapercibido y es el casting de Kerry Mulligan. La, la película trata de el enamoramiento de él y su pareja. Esto es una historia basada en la vida real. Y entonces la que de quien él se enamoró en vida real fue una mujer que nació en Costa Rica de una madre chilena y un papá gringo. Y la está protagonizada por Kerry Mulligan, que ella salió en ¿en qué salió ella? en Grey Gatsby. La gringa de Grave Gatsby. Ella está okay. siendo una personaje medio latino, mitad latina. Entonces, no me hubiese molestado si ella fuera como que un personaje que se crió en los Estados Unidos, a los gringos, qué sé yo, bla, 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 no habla español. Pero hay literalmente una parte en la película en que la ponen a leer, porque ella es actriz, era actriz. La ponen a leer un guión en español. Y ella hace, dice como tres o cuatro palabras en español. Y ahí yo dije como que no, gringa, no hagas eso. No, no hagas eso, por favor. ¿Te, te comiste el papel hasta ese momento. Yeah. Que uno como que, ay, gringa, por favor, porque estás haciendo esto. Y, y Bradley Cooper literalmente le dice a su personaje, ay, qué bueno que tú estás aquí para que nos puedas ayudar con la pronunciación de este libreto. Y yo... ya... Yeah. <laughs> Diablo, lo jodiste. O sea, por lo menos a mí, a lo mejor es algo bien pequeñito, porque una escena nada más, pero me encojona tanto eso. Y ella estaba haciendo, se supone que estaba haciendo un acento súper raro. Yo creo que se supone que estuviera haciendo como que un acento latino, que como que cuando, cuando un, un latino aprende a hablar inglés, pero ah. ella era como británico, o yo no sé, era... Ah. Yo estaba en mi mente como que, ay, gringa rubia, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo esto? Pero fue en esas partes nada más. Si el, si el papel hubiese sido como que de una gringa solamente que se casó con este hombre, excelente, ella se comió el papel. Yo hasta lloré por ella y todo. Yo como que, porque la película más o menos se convierte, en vez de la vida de él, en la vida de ella y cómo ella lidió con él. Porque ellos estaban casados, pero él tenía relaciones con hombres y ella lo sabía. Era como que no un acuerdo, porque ella lo odiaba y ella se ponía súper celosa. Pero era como que, pues, yo lo amo, tengo que como que bregar con esta mierda. Y él se iba y metía con hombres y qué sé yo, y después regresaba a la casa y le decía, te amo. Ay, sí. <laughs> pero está bien tá bien brutal la ¿Tú película. ¿Tú piensas que ¿no? es denominada? Sí, 100%. Mira, Alejandro pone, I think Maestro está fine. Primer acto está mega sólido, pero siento que después se cae un poco. El tercer acto está chilling. En el medio es que sufre un poco. Overall creo que me gustó más. A Star is Born. Overall. A mí me gustó más esta, porque Star is Born ya tiene, ya tiene un blueprint de lo que tenía que hacer. Este es como quien dice su primera From Scratch. Exacto, eso sí, sí, más o menos. Y pues, él ha estado adaptado a este proyecto hace como 15 años. O sea, siempre estudiándolo y, y haciendo todo esto, pero sí, más o menos, From Scratch. ¿Cuándo, ¿cuándo estrena? ¿Noviembre? En diciembre. Diablo. Creo que Diablo. el 22 de diciembre en la plataforma. Sí, a ver, ma, ma, más o menos, vamos a no, también vamos a ver también, a, a en, en, no me acuerdo si es noviembre o diciembre, la de Zack Snyder de Rebel Moon. Que es lo mismo, una historia from scratch de él, y Zack Snyder ha estado probado en, en cosas que ya están hechas, en cosas que ya están escritas, como 300, eh, entre otras cosas. Pero donde vamos a ver ahora, como que si él puede brillar por sí solo, que way, No sé si esto ya está descrito, eh, la de Army of Thief, este Army of the Dead, perdón. La de Netflix. No sé si esa es eh, de él también full escrita. Porque a mí me gustó esa película, este pero el, el, el como que no sé si es como que ya es algo también que él tenía pero anyway, el punto es que pues, Qué Google que Netflix le esté dando espacio a estas películas y, y va a estar bueno yo digo que se está poniendo, ahora está apretando la cosa para pa los como siempre siempre esperan del, del cuarto corren en adelante para que se le quede fresco en la memoria a la gente Oye, te pregunto Ale tú no tú no te sorprende que una película como The Creator el, Esté sufriendo, como está sufriendo ahora en cuestión a. O sea, no le está yendo bien, taquilla. ¿Qué no está viendo bien. Espérate, ¿cuál fue la pregunta? Dije, me distraje, ¿qué? Max, no Mamá, pues que Max está on fire music. Este, ok, so, uh, uh, The creator, que by the way, a mí me gustó muchísimo y me sorprendió me sorprendió mucho el, 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 el por ciento bajito que le dieron en Rotten Tomatoes. Este y también lo bajito que le ha ido en taquilla. De, y, y no sé, como que, si, me, por ejemplo, una película como The Exorcist, que para mí es terrible, pero yo siento que The Exorcist va a vender más que The Creator. ¿Me entiendes? Y es como que no me, me molesta eso un poco. Y siento que, que, que la gente no le, no le va a dar la oportunidad a The Creator que un sci-fi que se merece que la gente vaya a verlo. Bueno. Yo no he visto The Exorcist, pero me estimo a que fue una película barata, porque lo más probable se lleva a cabo en una casa solamente. Digitrito que costó 80 millones, pero... Que no es mucho en, esa, en comparación con otras películas de sci-fi. Pero de que The Exorcist va a ser mucho más en revenue, pues eso sin duda, porque The Exorcist en cuántos locales toma lugar? En dos, en dos casas, más nada. Yo no sé, prediciendo aquí, ¿verdad? Uh -huh. más o menos no no, sí, sí. no no tiene efectos visuales, no tiene no tiene un cast caro, sabes como que de que va a ser más dinero en ganancia, pues eso sí, definitivamente. Sí. Pero de creator, tampoco le dieron mucha promo, tampoco fue hubo mucha como que mucha anticipación para la yo le Yo le di promo con cojones, cada vez que yo veía, yo le, yo, cada vez que, yo veía que Fox posteaba algo, posteaba ahí. Yo sé yo, sé, yo sé, yo sé, yo traté, pero, por eso, pero lo, lo digo por eso mismo, porque, porque me daba cuenta de eso, y era como que, no, no, necesito empujar esta película, porque quiero que la gente la vaya a ver es que el, el cine se ha convertido en algo niche, o sea, es algo que, que no, no va a desaparecer jamás y nunca por completo, pero sí se va a reducir es como el periódico, los libros o sea, es como que si no están redes sociales o un streaming service, no va a ser jamás y nunca como antes y eso lo que va a hacer es que va a impulsar más películas como The Exorcist, que no cuestan nada hacerlas Mira, yo tengo un, una persona que me escribió por Instagram, esto está, está bien cool esta persona yo me, decía, me seguía diciendo que no quería ver The Creator porque él no quería ver otra película de Terminator. Me decía, ah, ya vi Terminator. Me decía, yo le decía, verla, ve, por favor, haz la tarea. Y me escribió: The Creator está cabrón. Estoy viéndola en IMAX. Estoy viéndola, me puso. Y yo le dije, oh, te lo dije. Y me puso, voy como 30 minutos de solamente la película, pero wow. <laughs> y yo, ok, de, de, terminé de verla y me avisa. Y al final me escribió. No puedo creer que, con, que esto costó 80 millones. Blown away. Y después me puso como que, hermano, no puedo creer que. Como que. que hay, él dice que gente de su sala. Dice, yo vi a gente de mi sala salir llorando. Ay, bien, no, para tanto, yo no creo Y le dice, para tanto. La, peli, la película logró jugar con mis sentimientos de forma especial, me puso. Es una película, sí, que es manipuladora en cuanto a, a las emociones. Para mí la película no hizo mucho sentido en muchos aspectos. Es como que estamos hablando de un Estados Unidos que que un Estados Unidos que está luchando en contra del AI avanzado, sin embargo necesita ese mismo AI para poder luchar en contra del AI. So, es súper contradictoria, es una película súper contradictoria, manipuladora emocionalmente. Eh, si, si te pones a sobrepensar la película mucho, como que no te la vas a disfrutar. Tienes que como que dejar el cerebro en la puerta. Pero suerte que no costó tanto, suerte que lo que costó fueron 80 millones Y eso fue gracias a que, si no me equivoco, el director, él se especializaba en efectos visuales Sí, se llama Edward Gareth Pues él se especializaba en hacer algo grande de nada y con cero presupuesto So, eso fue gracias a eso, que para mí es como que otro Blue Beetle. Es como que, que impresión, El estudio dijo: Impresióname, esto es lo que te voy a dar. Haz algo con ello, y si no, pues <laughs> te jodiste, cabrón. Tengo que no te voy a volver a contar. Digo, pero yo, a mí, Andy Rock One ya el, había probado, ¿sabes? Como que en Rock One. Pero el Rock que One el... es, es más como que historia. La, para mí, el Rock One lo más que se, se lo comió fue la historia. Con mi que madre, que... que fue el estudio que le dijo: mata a todo el mundo. No, no, pero. <laughs> mata a todos esos No Pero, 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 pero yo digo que él tiene algo que él logra, que por ejemplo, él, él, él logró en Decreto hacer algo que, me, que en Rogue One él lo logró hacer también muy bien. Hay una escena en Rogue cuando estaba, hay una toma de un, un landscape, un, o sea, un establishing shot del planeta de donde Dios está. Y a lo lejos se ve el Death Star saliendo. Y la mezcla de cómo él hace esa toma, para mí es como que, y Esto se jodió. ¡Uñera! ¿Tiene, tiene ese, ese tipo de reacción, y para mí, Dickerito, es como ver, ver la pendeja esa en el espacio, con la permería esa en, el, en el, el piso. Es como que, cabrón, esto se jodió, cabrón, esta pendeja va a disparar y esto se jodió. Pero, anyways, eh, Digerito me gustó, se las recomiendo que la vayan a ver. Está, eh, ahorita hablando de plataformas de streaming, vi una película de Guy Ritchie, este, The Covenant, que está en Amazon Prime de Jake Gyllenhaal, No sé si has visto esta película. Patrick eh, Incógnito la vio. Yo no, como que no me interesa mucho. Eh, Víctor Manuel pone saludos a todos. Están de reviso a Facebook Live. ¿Qué pasó con YouTube? No pasó nada. Lo que pasa es que el que se encargaba de... No, manejar... no sabemos con estar a estar a YouTube. Problemas técnicos, no sabemos. Desconocimiento tecnológico. No. ¿Qué lo que está pasando? Eh, la persona que hace estos lives digital, cuando estamos digital, está en Japón. So, <laughs> o tuve lo tuve que tirar por Facebook porque no pude conectar la cuenta a YouTube. Pero, anyways, mira, pero, pero hay, otro, hay otro comentario. Mira, Angelo dice: Gracias, que dices lo del español cuando Bernstein hizo el score de West Side Story. Es verdad, y, y realmente lo único que yo sabía de este hombre es que hizo el score de. de pero es el score, ¿sabes? Como que no, no, no es la lírica. La lírica entiendo que la hace otra persona. So, pero el score está bien, cabrón no importa mm, en qué mm. idioma esté, este, que dice The Creator es lo que yo les llamo una producción china con 80 millones hacen maravilla. <laughs> ¡Qué risa más salga! Sí, este, este. La misma cantidad de hash que escribió. ¡Qué risa, risa más fea! Ok, si no acaba como Rogue One con una como con una explosión o con la nena South Asian, South Asian muerta, no la quiero ver. Eh, coño, me hubieran dicho y los ayudaba con el YouTube. No ibas a poder como quieras. Porque no iba. Piche, no, 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 no ibas a poder como quieras. La persona que se supone que me enviara el código de YouTube no me contestó. Anyways, el punto es que. BD Covenant de Guy Ritchie. Que es protagonizada por Jake Gyllenhaal Que está en Amazon Prime. Eh, 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 una película que en verdad. El primer acto no me gustó. Me gustó más el, el, el segundo y último acto. El, el primer acto es una historia de este escuadrón del ejército en la guerra de Afgan que están buscando almas, eh, almas, eh, qué sé yo, están buscando almas como de siempre, pero no encuentran nada, porque la información que les llega, pues no le, no encuentran nada. Entonces, eh, Jack Gyllenhaal, dentro de su escuadrón tiene este, a un intérprete que es un, es un, eh, eh, no es un talibán, pero o sea, él es parte ya de del ejército de Estados Unidos, pero sí es de allá. Y entonces eh, en una, hay una parte en el primer acto que es como una emboscada en donde pues, joden a todo el grupo y pues, Jake Gyllenhaal y el intérprete tienen que irse corriendo y como que dice estarle escondiéndose de los talibanes. Jake Gyllenhaal le, le lo hieren bien cabrón, lo joden bien cabrón. Entonces el intérprete tiene que cuidarlo, y ahí es que se empieza a poner súper interesante, porque él, como quien dice, se quita su, eh, su sub del ejército de los Estados Unidos y se hace pasar por un talibán. Y ahí es que se pone bien interesante para mí. Y otra parte que me gustó es que. Espérate, espérate, eh, tú dijiste que él se hace pasar por un talibán. Sí, sí, porque él, él, él es parte del... La... No, 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 no. Jay Gillenhaal se jode, se jode bien cabrón. Ahí ajá, ajá. lo jode. Y el intérprete que es de allá, que es de, okay. del Medio Oriente... Se hace pasar por un talibán. Se hace pasar por un talibán porque obviamente pues él es de allá. Eso él pasa más con ficha. este Y entonces eh, lo, ahí es que se puede poner interesante porque cuando nada, él logra salvar a Jay Gillenhaal o qué sé yo okay, qué. Y técnicamente para mí ahí es que empieza la película, porque Jack al después que se recupera, dice, le dicen a él, ah, te vamos a dar una medalla. Y él le dice, ¿por qué? Porque, carajo, yo no hice una puñeta. Yo lo que hice fue estar inconsciente. A mí me cargaron el que le deben de la medalla es el tipo. ¿Y ¿Dónde está él? Y le dicen, No, él está allá todavía. Él no, él no lo han sacado. Y él ahí es como que el, eh, Jake Gyllenhaal dice, ¿qué? Entonces, él, en vez, tú, tú piensas que es como que ah, pues, va a ser una misión ahora, va a rescatar al tipo con su familia, que sí okay, que qué, yes, que pasa, pero no al principio. Al principio es él tratando de conseguirle una visa. Y está súper cabrón porque empiezan a ponerle día uno. Y él empieza a llamar, ah, no, que si la visa, su nombre es tal, y él está tranquilo. Día, dice día dos y ya él empieza. Cabrón, no me pongas en hall. Ya llevo en hall para el rato. Por favor, no me pongas en hall. Cabrón, como el día 20, lo va a poner en hall. Y él le dice, cabrón, si tú me pones en hall, voy a ir a tu casa, cabrón. Y te voy a casar, cabrón. Te voy a matar, cabrón. Te voy a romper la fucking vida, cabrón. No me pongas en hall. Como que me voy a volver loco, cabrón. Y eso me gustó. Esa parte en verdad me derivó con cojones. Ah, la parte que maltratan al servicio al cliente. <laughs> la parte que Jake Gyllenhaal se vuelve crazy. <risa> <risa> Mira, Pero, yo, yo tengo acceso al mismo streamer. Mira, nosotros tenemos no un, técnico de, un técnico de streamer y no sabíamos esta información te madre, Angelo, gracias, nada para la próxima, pues ya saben, para el jueves que viene y si te puedes unir, si no estás en España o si estás en España, déjanos saber para que te una y, y hablamos mierda aquí con cojones que se joda, sí, bueno, para el jueves que viene entiendo, bueno, que también puede estar Angelo pero entiendo que vamos a la invitada a Amanda que es de películas de misterio. pues todo el mundo, que se joda olvídate, pero no importa, el punto es esa es buena, esa es buena ¿no? ah, sí, esa es buena, por la época por octubre Yes, este, mira y hablando de Amazon Prime, también vi Gen 5, ¿la viste? Ah, no, se me olvidó, se me olvidó ver, bueno, es que estrenar el viernes, ¿verdad? Que sí, estrenó el viernes. Estrenó con tres episodios. Diablo. Este, este te, ahora, te puedo si decir, te puedo decir que está igual de, <laughs> está igual, igual de emocionada en este caso críticas, eso vi, eso vi, los en, este, en este caso está tocando está tocando temas bien fuertes como siempre, obviamente este, eh, específicamente pues, lo de esto de, ser de los géneros de hombre y mujer, porque hay un, un, uno de los personajes que su poder es convertirse en hombre o mujer y es de, es, de, es de cultura asiática y su papá es como que ah, tú naciste hombre, ¿por qué? me quieres joder siendo mujer ¿Me entiende y, y, y toca eso entonces lo que me drivea es que ahora todos los poderes tienen como, como un gimmick negativo como algo negativo y eso me encanta por ejemplo la protagonista ella pues, maneja ella puede controlar la sangre y cómo puede manejar la sangre tiene que cortarse me entiende entonces toca temas bien fuertes de una manera obviamente pues, de, 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 de la perspectiva de pues, del mundo de los superhéroes, de todo este fucking industria, y ya tú sabes lo que es este marketing y toda esta pendeja. Entonces, hay otra personaje que, por ejemplo, ya se convierte chiquitita como Ant-Man, pero para convertirse como Ant-Man, tiene que vomitar, tiene que meterse en los dedos y vomitar. este Hay otra muchacha que controla la mente, pero si hace mucho, si hace mucho eso, le dan seizures, este Convulsa, era hasta bien, bien cool. Y ahora pensándolo, fíjate. Ahora que estoy pensando en esto, todos los que te he dicho son mujeres. Todo lo de los hombres no tiene ningún kick. Okay, so, okay, so las mujeres uf. tienen defecto, pero los hombres no. Le, tiene, tiene, bueno, el diablo. El de, bueno, es, es que el, el acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta de este big issue, pero okay el, bueno, técnicamente el asiático que se convierte en hombre y mujer, pues en los dos pandas no hey, sé, favor, pero nació qué. Bueno, de acuerdo al papá, nació Ajá. hombre, porque él le dice como que, ah, you my first born, pero él siempre first está first el... son. Sí, él dice, you were my firstborn son. Sí. Le dice el papá, este, diablo. Ahora me puse a pensar como que, pero anyway, la historia está cool. Eh, le pasa que el otro, el que hace como de Human Torch, ¿Tú te no, imaginas que los escritores no se hayan dado cuenta de eso tampoco? Es como que vamos a darle un defecto a todo y nada más se acordaron de darle defecto a las mujeres la nada mujer? más, como que, cabrones. ¿En serio? Pero, pues, diablo. Me, anyway, está, está interesante. Dios creando al hombre y la mujer. Es como que la mujer va a ser una especie fabuloso maravilloso va a tener unas tetas y nalgas y curvas y ay, pero vamos a hacer que caigan en reglas por joder, y los hombres nada pues mira, yo, yo, yo no, no, suena yo no como algo así sí, pero realmente como que era la historia de los personajes está bien interesante, y lo que me gustó es que esto no es ni en el pasado, ni en el futuro esto está al día, corriente con lo que está pasando en los sucesos de The Boys. okay ok, so estos son los bebés que vimos que les estaban eh, inyectando mierda, o sea son bebés que, que el les habían no, el proceso un... universitario, sí, es estos, estos jóvenes que tienen poderes y, y pues, hay distintas instituciones universitarias para estos jóvenes, pero esta se especializa, pues, en la serie se enfoca en una en particular, que es como decir Harry Potter en Hogwarts, pues, este, pues esta se enfoca, se enfoca en esta en particular, que es como quien dice, pues la mejor, porque de esta universidad es pérate, que han salido todos los miembros pérate, de la serie. espérate, tú me estás diciendo que en Harry Potter hay otras escuelas de magia. Ajá. ¿Quién sabía eso? Eh, ¿tú no viste la cuarta? Que es la del torneo. No, yo me quedé como en la dos o la tres. Terrible, pues en la que, hay, en la cuarta hay un torneo y en la del torneo vienen otros estudiantes de otras de otras escuelas no a participar. No Terrible. Sentido. Terrible. Ay, es que esa franquicia. Incluso yo... en Fantastic Beast no, 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 sale otro colegio. Ellos, en, incluso la pelea de Don Burtle, el Joven con el tipo este Gringotts es en otro colegio de magia. Sí, es verdad. Coño. <laughs> en India creo que es Asia, no me acuerdo. Verdad, vamos a decir que es el alcohol hablando. Bueno, aquí okay, te la voy a dar. Pero sí, en este mundo pues, hay distintas instituciones. Lo que pasa es que en esta institución en particular, pues los, todos los miembros de los siete pues, han salido de esta universidad. Este, pero veanla, estaba bien fucking buena. Estoy bien pompado con la serie. La voy siguiendo. a ver, la voy a ver. Me encojonan que, que las dos compañías grandes de tecnología, ya estoy heredando la lengua, porque me dicen muy <laughs> fuerte. Yo dije, déjame hacerme el trago súper fuerte, porque, ¿qué carajo, yo voy a hablar con Eric. Pues, pues, déjame pues, hacerme habla, el trago fuerte porque me para gusta otra cerveza. En serio, pues voy a hablar aquí sola. Dile a Caroline que te la busque. Yo estoy solo aquí, está Max. Pues llévate en la computadora, porque <laughs> <voy a> una, <laughs> pues una, dale, una me la voy a llevar, una me una llevar, la voy a llevar, me la voy a llevar. Ya se me olvidó lo que iba a decir, puñeta. Que las dos, las dos plataformas digitales o dos Ah, plataformas de que tecnología? me encojona que las dos plataformas digitales de tecnología, ninguna de las dos promociona su serie y están bien cabronas. Amazon y Apple. Ellos, como que están tan enfocados en su tecnología. No sé qué carajo eso. Nunca he visto esa etiqueta en mi vida. Eso es pues una cerveza que cuesta casi 12 pesos. Entonces, y qué tú compras un six pack. No, yo compro una caja. La caja me sale en 80 pesos. ¡Y a diablo! Es que, no se consigue. es que no se consigue en Puerto Rico, o si sea, tengo que mandarla a pedir con un distribuidor y todo de negocio. Oh, yeah, o sea, ¡Qué tú! Es, ¿A qué sabes eso? ahora? Tienes que hacerla así en la mano, como hacen con el maquillaje. Así, mira, así. ¡Ay, María, ves así! Se llama Prankster. Prankster, ahí está. Pésimo, pésimo servicio. Ok. <laughs> Pues, anyway, pues eso, nada, eso es lo único que quería decir. Que Amazon, como son, ambas son compañías de tech, ellos se enfocan más en el tech que en promocionar las series cabronas que tienen. Las poquitas series cabronas que tienen. Y entonces se ve así en copa de vino y todo. ¿En copa de vino? ¿Por qué? Porque no tengo un vaso más cool de cerveza. O sea, esta cerveza en verdad se, se sirve en un vaso que no es clásico de cerveza pero no te a ti un un testo de cerveza de one shot no pero como quiera esta cerveza no se bebe en ese tipo de vaso no. se bebe en otro tipo de vaso Y no qué tipo de vaso hay otro vaso de cerveza que es un poco más como parece uno de whisky pero es un poco más grande mm. no sabía eso me tengo que educar me tienes que educar entonces bueno una cerveza vuelvo y digo cuesta casi sí, 12 no pesos un poquito dinero no me jodas tiene 13, tiene eh, casi 12% de alcohol. Mira que yo estoy yo estoy bebiendo Duars 8 años, este Illegal Smooth que porque estoy bebiendo que Prankster que no se consigue en Puerto Rico. Que estaba en especial <laughs> en el cono. Pues. Bueno, estaba loca por darme un whisky porque dejamos decirte que Ah, ya no bebiste. Bebí, bebí, pero estaban caros con cojones ni no estaba incluido. como que no bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa, sí, sí, sí. Esto es lo cabrón. Esto es lo cabrón. Escúchame. Escúchame, escúchame, esto es lo cabrón. Netflix me da 150 per día Eso significa por día. Por día. Soy, yo lo único que compraba era desayuno que realmente ni tenía que comprar comida porque ellos me dan desayuno en, en el sitio donde whatever donde me va, donde vayamos, o sea, como que si me van a dar un tour en tal sitio, pues en tal sitio ahí desayuno. Lo que pasa es que yo pido desayuno como quiera porque yo tengo que desayunar y comprar café para pupiar antes de salir del cuarto. Room <laughs> service. Sí, yo pido room service. Yo pido room oh. service o so yo lo, lo único que lo gasté pa, Pedí, cuando Patrick llegó, cuando yo no bebí, pero cuando Patrick llegó fuimos a la barra y qué sé yo, pedimos dos rounds. Estamos hablando de cuatro whisky. Salió en 100 dólares. Estamos hablando estilo distrito. Y ahí ya, se me bro. fue los chavos de ese día. no, no sí, este es el, día, el día New York está caro con cojones. Yo no sé cómo la gente viaja para allá. Yo no sé cómo la gente viaja para allá. Bueno, pues sí. yo vi el primero de diciembre. Los pasajes, es que los pasajes están baratos. Pero, pero, pero en mi defensa, pues no voy a gastar en hospedaje, gracias a Dios. Gra pues afortunadamente y el pasaje está barato, pero la comida está cara, los museos están caros. Ah, hicimos un museo bien cool que te lo... Bueno, a lo mejor no te importa. Lo, lo vi, yo, bueno, ese fue el que subiste de música o ese fue otro. O vi no, par de yo, yo fui con Patrick, nosotros solos, o sea, como que no, nada que ver con Netflix, nosotros dos fuimos a un museo de espionaje. Que sí, hay cosas como que de películas y qué sé yo, pero del FBI y del, y del MI6 y de 007, pero es nice. de espionaje de verdad. O sea, es como que supuestamente lo diseñó alguien de MI6, que es como quien dice la CIA de Inglaterra. Ajá. Uh -huh. So, estaba cool, pero son 50 pesos la taquilla. So, los museos son caros. La comida es cara. Y entonces en mi Instagram yo scrolleo y yo veo como que toda esta gente en Nueva York y tirándose fotos cabronas. Y yo como que cabrones como ustedes? ustedes. ¿En qué ustedes trabajan? Porque yo trabajo con cojones y esto es caro para mí. <laughs> ah, bueno, cómo? pero es que allá... allá eh, bueno, si trabajas allá y es de allá, es diferente. No, pero yo estoy hablando de gente de Puerto Rico. Ah, no, o sea, sí, no. como que a cada rato yo veo como unas fotos bien cabronas en, en Nueva York y yo... yo preguntándome todos los días cómo la gente costea esto. Yo no sé si es que se endeudan. O sea, la, tarjeta, que... la tarjeta aguanta todo lo que tú le metas. mano ah, gracias a Dios por estos viajes de Netflix, porque si no fuera por Netflix... Tú dices sea, broke. Es como que... Sí, sí, está cabrón. Cuando Patrick llegó a Nueva York, yo estuve un día, estuve como dos, tres días sola. Que no gasté mucho, caminé por Central Park, qué sé yo. ¡Ah! Se me olvidó decirte, fui a un show de Broadway. Nice. Pero ¿De no, qué era? No fue un musical ni nada. Fue un, una obra de Jaws. Y... ¡ah! yo vi algo de esto! Sí, 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 sí. Fui porque como estaba sola y no tenía nada que hacer, pues yo, ay, pues voy para pa Broadway. Y llamé un Uber y fui para Broadway. so, Esta obra es basada en Jaws pero es protagonizada por uno de los hijos de los protagonistas de la película de verdad. <laughs> nice. Pero no es la película, es como que tú sabes que Bruce, el, el tiburón, escúchame, préstame Ajá, atención. Estás escuchando a que este cabrón iba a ladrarle de nuevo. <laughs> ok, tú, pues tú sabes el tiburón, que siempre estaba dañado durante toda la producción de, de Joss. Uh -huh. El cabrón tiburón nunca funcionaba. So, esta obra está basada en los tres actores principales y que ellos hacían... Entre escena y escena, entre. Eh, entre como, los, eh, como un behind en the scenes. Nah. Y ellos hablando <laughs> mierda, ellos hablando mierda, emborrachándose, hablando de mujeres, hablando de cine y qué sé yo. So, de eso es la obra. La obra es un behind en the scenes de qué ellos hacían cuando el cabrón tiburón estaba dañado. <laughs> ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto duró? Duró como una hora y media. Es súper cortita y súper funny. Es súper, súper funny. So, ¿Tará cuando ser... lleguemos? ¿Tará en diciembre cuando lleguemos? Ah, no, yo, yo como que leí en alguna parte que se iba en, en noviembre. Era ah, como en que una hobby. obra limitada. En Pero vea cualquier obra, en verdad. Te la, te, tú te vas a disfrutar cualquier cosa. Conociéndote. Te vas a disfrutar <laughs> cualquier mierda, sí. Y todo, esa, todo lo que hay en Nueva York está hecho para disfrutarse. Entonces, iba a ir para el sitio ese que donde están como que la la bola, y es como un sitio para retratarse, pero yo dije, ¿qué carajo yo voy a hacer aquí sola? Si nadie me va a retratar no puedo, Tengo que poner el teléfono más. O sea, como que tengo que poner el teléfono en el piso o hacer así, o qué sé yo, yo como que, ¿para qué carajo yo eh, qué carajo voy a ir para allá? Ya, si no ya, ya los lugares, lugar. los lugares de fotos deben de tener, yo tengo una idea aquí para la gente de negocios. Ya, 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 los, ya, ya veo por dónde va. Ya los imanes, ya, lo, ya los teléfonos vienen con esto del imán integrado en el teléfono. Pues lo único que tienes que hacer es poner un imán en la pared. Yo compré un imán en Amazon y lo pegué en la pared para cargar el teléfono, porque ahora me da cosita con lo de cargar el teléfono durmiendo al lado. Pues, ah, como no tengo mesita al lado de la cama, pues lo que hago es que lo pongo en la pared y lo dejo pegado en la pared con un imán. Yo compré un imán que es Two Ways. En un lado es pega y al otro lado, pues el imán lo pega a la pared y pega el teléfono. Me gusta, y, ¿no? 10 o sea, pesos en Amazon. Sí, sí, sí. Y, y, y tengo uno también en la ducha. <laughs> cuando me esté. bañando, pues poner video, estar ahí viendo videos, mientras me estoy bañando. Pues, yo también pongo videos cuando me estoy bañando. Pues, ahora te la pared pegado. No tengo no, estar no aguantando. La... El summit es que se llama ese sitio, el summit, donde el la summit. gente, el... sí, ajá. Ustedes dos deberían ir para ahí para que le saquen a fotos a cabronas acá. Voy a, a apuntarlo. Digo, no sé cuánto cuesta, porque nuevamente todo en fucking Nueva York cuesta tan caro. Eh. Está caro con cojones, yo no sé cómo la gente va. Bueno, anyway. pero es que, mira, mira el, el, yo tengo entendido que cuando tú vas a alquilar algún apartamento allá, tú tienes, ellos te hacen una investigación y tú, y tú tienes que ganar cuatro veces más, o sí, si, de, de cuatro a cinco veces más lo que vas a pagar en renta. Eso es un mueval, porque si ya, ya de por sí la renta allá son más de dos mil, y viste lo de Airbnb. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Lo, lo, lo. Ah, claro, eso. Como que si te quieres quedar en un Airbnb, tiene que ser dos personas y el dueño tiene que estar ahí. Hey, esta fucking weird shit. Oh. Ah, pues lo, lo, esos museos deberían tener lo que yo tengo en el gimnasio. Tienen como que un cosito, tiene el cosito que se extiende con el. O sea, que tú pones como que el, el cosito que se extiende es como que lo que tienen los tribunales. Ah, ajá, ajá. El, el, el grip. Los gimnasios lo tienen, imagínate. No, y, y yo no puedo viajar sola a Nueva York porque no tengo quien me retrate. Digo, conseguí como que un par de tipos que me, que me retrataban, como que me ve, me veían estrogleando sola. ¿Y de, pero oye, te puedes comprar un selfie stick y ya es que yo no pensaba quedarme en Nueva York ese es el problema, yo no pensaba yo pensaba como que ir, ver la película hacer lo que tenía que hacer e irme para el carajo te, 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 te voy a regalar el de cumpleaños un, un móvil de eso, un selfie stick móvil eléctrico de esos de DJ que cuestan como 100 pesos nada más que son súper baratos y son, me la bregan con cojones y son de imán y son de clip también yo, yo me voy a comprar una pendeja para viajar Ya lo mira, Angelo que es agente de viajes profesional dice que el summit es 80 dólares. 80 dólares por persona, cabrón. como carajo la gente? Sí, eso, eso es como ir a un parque Disney. Eso está muy... Eso está, muy está caro, está caro. Está caro. Para ir ahí a sacarte fotos. A sacarte sí. fotos, porque la gente... Yo no, va va, yo no me voy a llevar mi cámara. Yo no me voy a llevar mi cámara. ¿Por qué no? Ah, porque yo cuando viajo... O sea, todos los últimos viajes que he hecho los estoy haciendo con solamente backpack. Y no me cabe la cámara, lamentablemente. No, llévate la cámara, te vas a arrepentir después. Llévate una maldita. No, 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 me, no me hace falta la, la cámara porque yo, mi mejor amigo está por allá, por Nueva York. Tiene cámara, lo hace lo mismo que yo allá. Como <laughs> so con so, so ¿Vas a usar la de él? Ajá, si sí me voy a quedar en la casa de él. Bueno, pues está bien. Pero llévate aunque sea tu, tu SD. Ah, no, eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Te lo Mínimo. Sí, sí, sí. Yo siempre me arrepiento de no llevarme la cámara. Mira, este no hay más nada, digo, no, no esta semana yo no vi más nada, eh, bueno, técnicamente hice un maratón de *Fire City Caribbean, me quedé, empecé a ver la oh, cuarta ¿sabes? y No, no, yo yo te yo terminé de cera, o sea, terminé la primera trilogía y empecé la cuarta y no la pude ni terminar, dije, what the fuck is this? ¿Qué clase de mierda? No me gustó, y tal, no, de la dije, le di pausa. Este. este si vas a hacer un maratón, tienes que terminarla, no importa. Lo, lo que estoy pompeado, que no sé, que yo imagino que te llegó este el jueves que viene, o el miércoles, no me acuerdo. Eh, Killers from the Flower Moon, la película nueva de Martin Scorsese Sí. Estoy pompeado para ver esta película. Eso es lo próximo que, que tengo en mente. Que me tiene hype para ver. Verá a Martin Scorsese seguir usando la Leonardo DiCaprio. Hay un par de cositas que vienen interesantes. Hay par. No de manejar, pero tienes que... que lo, único, lo único que tienes que tú asegurarte de ver esta semana es Gen 5. Tengo que verlo. Digo, digo, hay tres episodios que lo puedes ver rápido. No son de una hora. Ok, técnicamente cuatro episodios, porque esta semana ya salió otro, pero sí, este, sí, digo, son sí, de una hora. 40 minutos. Mismo. Son de 40 minutos. Verdad, no estoy pendiente. Probablemente son de Ay, 50 minutos. <laughs> es que yo no veo los tiempos. Yo, yo los veo y ya. No, pues, ahora, ¿no? ahora no sé, porque tengo como que House of Usher y Gen Z, so Está complicado. No sé qué ver primero. Bueno, yo terminé House of House. En verdad, yo, yo posteé ayer que la estaba terminando, pero yo la terminé el primer día que me la enviaron. La de ese primer día la terminé. Hice Benchwatch completo de los ocho episodios. Pues no sé. No sé, déjame hablar con Incógnito a ver qué les recomienda. Me gusta mucho la serie, a mí me gusta mucho la serie. Yo sé, yo sé. Pero tiene, yo, tu, En verdad es que quisiera que las terminaran las dos, pero siento que Gen 5. La es termina más a las terminaran las dos, mira, porque nosotros no planeamos gastar en, en, en Nueva York, así que yo le tengo que pagar la mitad de lo que él gastó en Nueva York. <laughs> Así que nos vamos a quedar en casita esta semana bebiendo de casa y comiendo de casa. Así que voy para allá el sábado. A ver. Bueno, puedes venir. Déjame <laughs> limpiar. Eso, eso dice ya ahora. Ah, pero los sábados no es el día que tú limpias. Los sábados yo limpio. O sea, mira, yo me fui para Nueva York y yo estaba en estrés y yo estaba como que por teléfono con mi padre y limpiaste, chataba su Yo como que por alguna razón eso me da estrés, como que es trauma. Bueno, pues, yo, yo hice yo hice de cleaning esta semana. Digo a Carol, a señora David, le dio micoplasma. ¿Dónde, y como ¿dónde es? está Caroline? Que no está a esta hora en su casa. Ah, porque está estudiando y en la, y en la práctica. Ella sale a las 10. Oh, diablo. Este, sí, está Carol, Pero... Parte de... Después, para después de echarnos fresquitos. Uh -huh. Mira, ponte las pilas. Como macho se supone que tú gastes, que tú ganes más. Mira para allá, mira. La cabeza de familia. Hice, hice, un super deep cleaning en mi casa porque estaba frikiado con esto de micoplasma y no quería enfermarme. So, literalmente. <laughs> luego hice el deep clean, o sea, no vuelvo a hacer un, no vuelvo a limpiar así como en seis meses, tú sabes. Como que ya. Luego es como que yo puse a buscar en Google, ah, la bacteria del micoplasma, ¿dónde puede estar? Ah, los filtros del aire. Ahí va yo al aire, sacaba los filtros y los limpiaba. Manguera, cloro. este en la, la puerta. Él en dice que la, las puertas tienen como los boles. Yo cogí un cepillo, los boles de la puerta. Así. Hacho, ¡Mmm! en verdad, le metí un deep clean de madre. Le metí un super deep cleaning. La mandaste a dormir para otro cuarto y todo Claro. Estaba en, en, en confinement en otro cuarto. cacho yo, no yo no juego con el micoplasma. Bendito, borre, Caroline. Bueno, pues mira, a pesar de que íbamos a decir que vamos a, gra a grabar solamente 30 minutos, este, llevamos una no, hora con 40, 10 minutos. Yo dije 40 minutos. Yo dije pero 40 está eh, bien. Sí, pero anyways, el punto es que estuvo súper bueno. Gracias a la gente, vi que mucha gente comentó, vi que mucha gente estuvo activo. Pues claramente, Facebook, la gente le gusta más que, que, que YouTube. Pero, anyways, este, gracias a toda la gente que se da la, siempre la vuelta. Acuérdense que si todavía no nos han seguido en YouTube. Nos pueden seguir en YouTube. También acuérdense que tenemos un Patreon. Y ahora mismo pues, estamos regalando cosas a, las, a los primeros suscriptores del Patreon. En Mystery Boxes y hasta Sillas Gaming. Solo tienen que suscribirse. Este, ya ustedes van a ver. Tenemos muchos proyectitos por ahí cocinándose. Y el Patreon va a hacer mucho sentido en el futuro. Ustedes van a ver. Yo no sé Necesito. un carajo de Mira que necesitamos este cable de micrófono y cosas nuevas. Así que apóyennos. Así que nada, hey. bye. Dale, Corillo, chequeamos si vas a Alexandra. Fuera, todos los que están viajando, porque tenemos gente en Nueva York, tenemos gente en España, tenemos gente en Nueva York que nos está viendo. Mira, disfruten, cabrones, que disfruten. Nosotros estamos aquí en el calor, pero que disfruten, les deseamos lo mejor. Bueno, que disfruten y sigan a Alexandra, como se con Alexandra, a mí como a David TV. Los vemos la próxima semana. Y a 10 como CinePR, que está en Japón. Este, nos vemos la próxima semana, Gorillo. salud, salud. Bye okay, bye. Todavía nos vemos. <laughs> De verdad,